Pues bueno, iniciemos. Bueno, siempre, bueno, yo les había prometido que íbamos a hacer unos ejercicios en la semana, pero uy, man, estuve súper embolatado, no alcancé a hacerlos, pero ya los hice tan tarde que dije, más bien vamos a usarlos en la clase. Pero entonces, bueno, la metodología siempre ha sido iniciar un notebook desde cero y que se vea todo. Entonces dije, esta vez, bueno, no, voy a. Como un paso intermedio, pues aspiro, vamos a ver si nos funciona hoy en la primera sesión, o sea, en la primera hora. Entonces, yo les traigo un notebook que ya viene hecho. Ya viene hecho, pero entonces lo dañé. Aquí tengo reemplacé un montón de caracteres por asteriscos, y entonces vamos a ir uno por uno reconstruyéndolo, digamos, con la ayuda de ustedes. Y pues bueno, eso nos sirve para hacer los ejercicios y para aprender un par de conceptos adicionales. Y en la segunda parte de la clase, pues ahora sí creamos un notebook desde cero, pero digamos ya con un objetivo más grande. Y pues también lo vamos a hacer, entonces, se supone que no lo voy a tocar yo, solo lo construyen ustedes. Entonces yo solo hablo y ustedes lo van construyendo y pues bueno, vamos a ver si logramos hacer algo interesante. Entonces, listo, entonces arranquemos. Este es el notebook, entonces lo voy a compartir. Entonces, vamos, ok, entonces todos pueden ser editores. Y listo. Ay, no, tengo que copiar el enlace. Un momento. Listo. Entonces, ok. Ay, no. Si ya llegó aquí tu enlace. Bueno, ese lo, pues, bueno, ya te quito el pendiente aquí. Y listo. Bueno, de ese trabajo solo está pendiente Mónica, y Alan, ¿no? Pero bueno, ok. Listo. Gracias. Bueno, entonces, ok, aquí ya está el enlace para que entren todos. Y, ok, entonces vamos a ver. Ok, entonces, vamos a empezar. Hago aquí una para ir registrando las participaciones, que no se me olviden. Ok, hoy participamos todos. Ok, listo. Entonces, bueno. Bueno, el título del notebook, aquí lo pueden ver, pues vamos a repasar el slicing y vamos a aprender dos herramientas nuevas. Una se llama split y la otra se llama replace, ¿no? Split como dividir y replace como reemplazar. Ok, y con esas tres herramientas, en la segunda parte de la clase, ustedes van a construir entre todos, un notebook. Pues estaba pensando en aplicarlo. En la clase pasada habíamos hecho una aplicación chiquitica, ¿no? Apenas con mi nombre. Un tremendo texto. Y hoy, aquí en la primera hora, vamos a usar ese. Laura, bienvenida. Bueno, aquí ya. Laura, en el WhatsApp hay un enlace para que abras un notebook. Entonces, que es en el que vamos a trabajar ahorita. Entonces, bueno, listo. Vamos a como ir ampliando nuestro espectro de texto que vamos trabajando. Habíamos trabajado una cadenita con un nombre. Hoy, en la primera media hora, vamos a utilizar este párrafo, que es el primer párrafo de 100 años de soledad. Y en el segundo, vamos a procesar un libro. De pronto, pues estaba pensando como escoger un libro al azar o podemos escoger el Quijote. Es como chévere para analizarlo o otro texto que decidamos como de ese tamaño. Listo. Bueno, entonces, bueno, está una primera celda de texto, que aquí se las muestro, que crea una variable que se llama texto, perdón, una primera celda de código, crea una variable que se llama texto en español, y la asigna, y bueno, y aquí vemos ya una aplicación del triple comilla, ¿no? Pusimos un texto en triple comilla, pues porque pues era un texto un poquito más largo, ¿no?
tenía por lo menos tres párrafos, perdón, tres oraciones, y cada una de las oraciones está en un renglón. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, el triple comilla nos sirve para hacer una definición de una cadena más larga, ¿no? Que tiene más de un renglón. Entonces, desde aquí inicia hasta aquí termina, ¿no? La única condición es que el texto no tenga una triple comilla, ¿no? Que eso es raro, ¿no? O sea, un texto que tenga tres comillas seguidas se supone que no existe, y por eso fue que, pues digamos que los diseñadores de Python escogieron ese triple, ese delimitado. Listo, entonces, en el momento en que ejecuto la celda, entonces, chan, en memoria queda asignada en esta etiqueta texto, o en esta variable texto, pues bueno, esta cadena de caracteres que ya es un poquito más larga, ¿no? Bueno, aquí está como demoradito, porque está demoradito, ya, listo. Ok, entonces, bueno, vamos con el primer voluntario que le toca lo más fácil. Entonces, vamos a arrancar en orden. Bueno, en el orden en que yo los tengo en lista, que pues, es como un orden aleatorio. Entonces, Nur, bueno, Nur, sí, aquí estoy. voy a salvar Voy a salvar el ay, bueno, ya me estoy oyendo con eco, bueno, ya me pero estoy bueno. oyendo con eco, pero bueno. Espérame, silencio. ¿Será pronto que tiene doble fuente de audio cerca o el celular y el compu? ¿Será por eso? No, de pronto ¿No? alguno de ustedes esté usando los parlantes en lugar de, No, bueno, no, no, bueno. bueno, eso podría ser que yo hable y entonces eso suena por allá donde ustedes y vuelve y entra. Ahí Pero ya no bueno, sé, no. ahí no se oye eco ya, profe. Sí, ya no se oye eco. Sí, de pronto era eso, alguien, o tenía el volumen muy alto alguien en su computadora y listo, ya. Bueno, ya todo el mundo sabe, ya. Todo el mundo es experto en comportarse en reuniones virtuales. Listo. Ok, corregido. Bueno, entonces, Nur, bueno, yo ya salvé, bueno, como es un notebook compartido, pero ya sabemos que Colab no es como tan simultáneo como funciona, digamos, un Google Doc. Entonces, voy a salvar y ahora el control lo tiene Nur. Nur, ¿podrías compartir la pantalla y vamos a resolver como el primer trabajo? Y Dice vamos reportar el número de caracteres a en el resolver texto. como el primer trabajo. Dice reportar el número de caracteres en el texto. Es algo de Nur. Lo que genera el eco. Bueno. Esperen un segundo, intento conectar aquí unos audífonos. Ok. Bueno. ¿Mejoró? A ver, ¿Hay eco probemos. todavía? Hola. Mejoró inmediatamente, sí. Genial. Listo. Ok, gracias. Bueno, listo. Bueno, Nos entonces compartes la comparto pantalla mi pantalla. y Ok. haces el primer ejercicio que está súper fácil. Entonces, pues bueno, compartamos así de rapidín Bueno. A ver. y vamos a ir rotando. Y vamos a ir Entonces. rotando. Bueno. Entonces aquí estoy. Entonces, bueno, Listo, entonces la idea es que ahí pues hay primero unos se adapta el asteriscos. caracteres en el texto. Entonces, print, bueno, tengo esto, supongo, ¿cierto? Como cambiar los asteriscos. Sí, cambiar. Donde hay asteriscos se supone que hay algo que hay que arreglar. Entonces, sí, te escuchamos. Ok. Nur, ¿le puedes Entonces dar? creo que esto debe ser len. Sí, debe ser len, la función len, ok. Perfecto. Y pues, y quiero saber de esta variable que es texto, el número Listo. de Ok. caracteres, ¿verdad? Entonces le doy. Lo ejecutas. No sé qué. Bueno, ejecutar de todos modos. Ahí está ejecutando.
Y what? Mira, bueno, Y ¿por qué te bueno, salió ese ¿por error? qué te salió? ¿Por Dice qué? que la variable texto no está Que la definida. variable texto no está definida. Pues pareciera que estuviera exacto, porque tienes que darle play Exacto, porque a tienes que darle play a la celda anterior. a la celda anterior. Y ahora Y ya, ahora ya le puedes dar play a la otra, ¿no? ya le puedes dar play a la otra. Perfecto, Listo. 505 caracteres. Listo, Perfecto, Nur, listo. muchísimas gracias. Perfecto, Muchísimas entonces gracias. siguiente voluntario, Bueno. Cristian, que no vino. Cristian, que Juan David. no Ah, Juan David está todavía en el celular, no ha llegado a la casa. No, Bueno, porque aquí asumo que... estoy, pero Ah, ya estoy. llegó. Pero no. Sí. Listo, Pero estoy ¿ya está listo? recapitulando. A ver. Entonces, compártenos tu pantalla y Sí, ¿qué resuélvenos el dice? Buscar segundo. la imprimir la primera. Sí, ay, no, Nur, ¿le diste control S para guardar los cambios? O mejor dicho, dale control S. Apenas termines, que es el de guardar, ¿no? O ir por File y Save. Listo, bueno, asumamos que ya Nur debió salvar los cambios. Y listo, y entonces estamos esperando que Juan David nos comparta la pantalla y haga el segundo. Y listo, y se va listando. Jennifer está en una reunión, no ha llegado. Cindy se va listando, ¿no? Uy, perdí conexión. Waps. Está la variable. Tendría que cambiar esto por texto. Sí, ya volví que estaba como, se me fue la conexión. Ok, y quiero reportar la primera frase, que sea como, que será muchos años después. Ok, ahí qué es lo que... Entonces tengo que contar desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 19 con coma, o sea que incluyendo desde 0. Pues dale, probando a ver cómo funciona. Listo, ejecutar de todos modos. A ver qué nos reporta. Texto no está definido. Ok, entonces lo mismo que le pasó a Nur. La primera celda donde se define texto, tenemos que ejecutarla, ¿no? Entonces, la primera Ya. es esto, y ahora sí, vuelves Listo, y corres la tuya. ah, me puche. Muchos años después. Listo. Listo, perfecto. Ok, muchas gracias, Juan David. Cindy, Listo, ¿estás lista profe, para...? Bueno, pues. Cindy, ¿estás lista? sí, podemos intentar. A ver, yo miro si ya se me Ay, Juan actualizó David, no olvides acá el salvar, ¿no? ya La mismo, claro que actualización. sí. Ya, ahí está salvando. Listo, salvado. Ok, listo. Entonces, Cindy, compártenos tu pantalla y muéstranos el notebook con el resultado que Ahí. sacó Juan David. Ay, le puedes dar Creo control que ahí más. ya estoy con. Sí, ya estás compartiendo, pero se ven Para ponerlo chiquititas más tus letras. grande. Sí, eso, ahí. Listo. Ahí, ok. Y aproveché de reponer la última frase.
Okay, Este. sí, entonces, Bueno. okay, bueno, ¿cómo lo harías? Ves que hay un menos, Sin ¿no? intro. Menos antes de los dos primeros Sí. asteriscos, ¿no? Entonces, bueno, más o Okay. menos, ¿qué sería? Ah, pues si quieres, mira arriba en el texto Ay, cuál es la ay, última ay, frase. no, 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 me equivoqué. Ah, no. ¿Esto qué hago aquí? Entonces, Listo. última frase sin incluir el punto final. Listo, entonces sube hasta el texto y bueno, Sería la... como. Sería Exacto. como esta parte. Listo, eso tiene por ahí como unas, qué sé yo, unos 40 caracteres, más o menos. Digamos, estimándolo, ¿no? No para que te pongas a contar. Okay. Ok, y entonces, ok, ahí en ese slicing, entonces... Te pide que lo hagas, el primero dice, bueno, que es incluir el punto final. Pero bueno, el slicing es desde qué parte hasta qué parte, ¿no? What? No, ¿qué haces? Control Z. No, okay. Ok, listo. Tienes que, a ver, la idea que estamos haciendo es el notebook estaba funcionando. No sé. Y yo le puse unos asteriscos en algunos Sí. sitios y tenemos que reemplazar esos asteriscos, ¿no? Entonces ahí tienes en esa, después del menos, dos asteriscos. Entonces ahí hay algo de Entonces dos podría poner espacios, -40. por ejemplo. Okay. Y dice sin incluir el punto Hasta final. menos. Pero El es que último. ahí, claro, calculando el 40, no sé. Pone 40, pone 40, estamos a ojete. Vale. Listo, y hasta Y menos este sería cuánto. por ahí menos 10. ¿Por qué tanto? Si es solo menos un puntico. Menos un punto. Entonces menos 8, menos 6. Menos uno, un punto. Menos 1, ok. Ay, Sí, claro. Uy. menos 1. Ok. Si quieres darle al segundo, ponle un asterisco, un signo de numerito al principio, antes del print, para que no se ejecute. Para que Y no lo tengamos que correr. Okay. sí, y luego lo arreglamos. Ok. Entonces ejecútalo, a ver. Listo, que lo ejecutes de todas maneras. Manual. Ok, ¿qué pasó? Lo que le ha pasado a todo el mundo. El Ah, nombre bueno, lo texto is not mismo, defined. sí. Listo, entonces, listo, lo Este hay que ejecutas correrlo y ya corre la de y abajo volver y acá. listo. Bueno, aquí sin el Y punto, dice, pero señala, entonces es más de 40, ¿cierto? sí. Entonces ponle, había que señalar las entonces como 50 o 60. Sí, por ahí 12 más para que quede un poquito más completo. Okay. No tiene antes que restarle a ese 40. No, tiene que sumarle Perdón. porque como va en negativo, entonces entre más negativo, Ah, más se devuelve en el texto. Entonces te falta otro poco, otro ya. y te falta como y para, o sea, como dos espacios, o sea, como 54. Okay, sí. Listo. Ok. Listo, y para mencionarlos había que señalarlas con el dedo. Ok, ahora en el segundo renglón quitémosle el signo de numerito al Ahorita sí principio. habría que ponerle el punto. Y dice incluyendo el punto final. Entonces, mira un detalle. ¿Ves que hay tres asteriscos antes del dos puntos? Que es desde dónde, ¿cierto? Tú ya sabes que es desde menos 54, Okay. ¿cierto? Ok, entonces esos tres asteriscos Sí. deben ser desde menos 54. Y después no hay asterisco. Después del dos puntos no hay nada. Entonces, pues si no hay nada, pues no pongamos nada. Y para aprender una cosa nueva, Okay. que cuando uno coloca en el Y ahí se slicing, está incluyendo todo. ahí está incluyendo el punto. Bueno, ahí pueden ver el punto. Bueno, mi pantalla está tan llena, tan sucia, Sí. que yo veo tantos puntos, pero... Ah, ok, A ver, se los listo, sí pongo es. más grande. Listo, ahí se ve que sí está el punto. Entonces, muéstranos el código.
Un poquito a la izquierda. Listo. Entonces sí, me estoy refiriendo al segundo slicing, que es desde menos 54, dos puntos y no hay nada. Cuando no hay nada, quiere decir que es hasta el final. Y lo mismo, Hasta el final. cuando no hay nada antes de los dos puntos, entonces es desde el principio o desde cero, es igual. Bueno, listo, Cindy, muchas gracias. No olvides guardar, ¿no? Control S, porfis, o Vale. file save. Ángela, Se guarda todo. con control S Profe, se guarda todo. con control S, Gracias. o sea, o huyendo por file save. Muy bien, gracias. Sí, ya lo di Listo. guardar. Listo. Ay, yo me estaba acordando aquí. Juan David ya participó. Cindy ya. Entonces, Ángela, nos compartes tu Sí. pantalla y nos muestras el notebook. El tuyo ya debería tener el resultado de Cindy, ¿no? Sí. Listo, ya lo tienes. Entonces. Ah, bueno, le diste un F5 para recargar. Ok, listo. Para que no nos salga el error, entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos la primera celda, ¿cierto? Sí. Listo. Ok, entonces ahora sí vamos al. Ah, ¿y le puedes dar control más para ver la letra un poquito más grande? ¿Está ahí? Sí, perfecto. Listo, entonces bajemos hasta donde hay asteriscos para arreglar. O hasta después de lo que dice Acá. Cindy. Reportar el nombre No, propio en el texto. Entonces vamos a mirar en el texto dónde es que está el nombre propio. acá, el de Aureliano. Aureliano Buendía. Listo. Entonces hay una estimación más o menos ahí que, sin contar, por ahí unos 30. Y Aureliano Buendía tendrá unos 15 por ahí, unos 15 caracteres. Entonces, listo, entonces vuelve y baja y ahí. Ah, bueno, y además hay pistas, ¿no? Está en el 60 y algo y ahí va hasta el 80 y algo. Listo, entonces dale play y entonces te falta una A, entonces el 68 por ese lado te sobraron 3, le quitas esa, ok, y 67, ok, te vas hacia la izquierda. Aureliano, buen día, perfecto, listo. Ángela, muchas gracias. Bueno, David, alístate por ahí. Voy. Bueno, listo, eso está súper fácil todo lo que Entonces, estamos haciendo, pero bueno, ya se va a ir complicando. listo, ¿se está viendo? Ángela, control S, ¿le diste control S, Ángela? Sí, señor. Listo, Eso, entonces ya ok. voy a refrescar. Listo, ok, ya estamos hechos unos duros en esto. Listo, y entonces se va alistando Mónica. Ya Dios está mío. sufriendo. Bueno. Listo. Entonces dice reportar el último verbo. Ok, y ¿Qué dice vendría siendo señalarlas? señalarlas, sí. Listo. Señalarlas con el dedo. Entonces Y tenía pistas abajo, dice como que hasta. vamos desde la... Ah, bueno, menos X3 hasta menos 10 algo. A ver, pongámosle, no sé, 13, no, 13 no, pongámosle 23, Okay. señalar, las 10, hasta 13. Listo. Con eso Ahí ahí como les miramos va.
Es lo más fácil y luego. Ush. Perfecto, Listo. estuve de suerte. Perfecto, David, muchísimas Muy gracias. bien. Listo, control S, no olvides. Vale, voy a guardar y ya paso el control. Listo, ok. Y Guardando, listo. Mónica, compártenos tu pantalla. Vale, ok. Comparto. Compartir. Porque no se deja ir. Ah, porque que estoy haciendo mal. Bueno, le está dando en que es como un cuadrito con una flechita hacia arriba, ¿cierto? Ah, ok, Creo que ya. ya. Sí, sí, Ahora sí. sí, sí, pero le estaba lento. La están viendo, ¿verdad? Sí, entonces bueno, lo primero que hacen todos, darle play a la primera celda, ¿no? Ah, bueno, Le F5 doy para que se te actualicen los cambios que F5. hizo David, ¿no? ¿Listo? F5 para actualizar. Y ahora ¿Pero están miremos. viendo mi pantalla? Sí, lo estamos viendo. ¿Le puedes dar Sí, control más un no, la poquito estoy viendo. para Ok. tener letras un poquito más grandes? Le doy control más. Listo. Control más. Listo, ahí ya. Listo, Perdón. perfecto. Ahí ya alcanzamos a ¿Está ver. bien así? Listo, sí. Listo, bueno. Miremos que podemos ver el último Entonces, resultado de David. Ok, ahí está, perfecto. dice, último Ok. mover o señalarlas. Listo. Ahora dice. Y Ok. ahora el número de palabras. No, no, eso que dice aquí, dice, Print. leamos. No, pero espera, leamos lo que está en el texto. Dice, el método punto split. Bueno, y es la primera vez, bueno, preciso le tocó a Mónica que la cosa nueva. Entonces aquí vamos a aprender una cosa nueva. Sabíamos que existían las Y usted funciones, me ¿cierto? coge a mí la más brutica en esto para lo nuevo. No, no, no hay problema. Pues es algo nuevo, entonces pues no había Bueno, ventaja para genial, nadie. vale. Listo, entonces el método punto split y bueno, y esto primero, sabíamos que habían funciones y conocíamos una que es len y conocemos otra que es print. Len nos dice el largo de una cadena y print nos imprime una cosa como en la salida de la celda de código. Ahora, existen otra cosa que se llaman los métodos. Los métodos también son parecidos a las funciones, hacen algo. Entonces, solamente que, pues bueno, primero se llaman métodos y siempre tienen un puntico antes. Ese, por eso entonces se llama el método punto split. Y después del nombre, que en este caso es split, está también el tema de los paréntesis redondos. Así como len, que hay que abrir y cerrar paréntesis y adentro al ponerle una cadena para que nos diga cuántos caracteres tiene, y lo mismo print tiene un paréntesis que abre y cierra. Los métodos también pueden tener argumentos o pueden no tenerlos. Bueno, las funciones siempre tienen por lo menos uno y a veces los métodos no tienen o son opcionales. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Ese es el caso de split. Split podría tener no parámetros, o sea, simplemente ser split, abre, cierra, punto split, abre, cierra paréntesis. Entonces dice, punto split crea una lista de subcadenas de una cadena de caracteres usando como separador el espacio. Entonces, ok, ¿cómo así? O sea, si yo tengo una cadena que es, por ejemplo, texto, que es el primer párrafo de 100 años de soledad, la va a dividir en subcadenas usando como separador el espacio. O sea que, pues, el espacio está separando las palabras, ¿cierto? Entonces nos va a crear una lista como de palabras, más o menos. Entonces, bueno. Sí. Ok, entonces ahora sí vamos a la celda de código. Primero hay que quitar esos cuatro asteriscos que terminan en O. Entonces, bueno, estamos creando una nueva variable que se llama palabras. Y Ajá, a esa variable entonces. palabras, después del igual, lo que está al lado Sí. izquierdo del igual
vamos a reemplazar esos cuatro asteriscos por... Bueno, entonces, aquí la cosa no es obvia. La manera como se llaman o como se invocan los métodos es, se Sí. pone el nombre de una variable y luego va el método, pero con un punto. O sea, en este caso, pues te la voy a soplar, pues te sería texto.split. O sea, lo que le estamos diciendo es como enviarle un, se llaman métodos o mensajes. Entonces, es casi como que le estamos enviando el mensaje a la variable texto de que se divida, o sea, que se ejecute el método split a texto. O sea, el texto es una, contiene una Acá cadena de caracteres. supongo que quito este espacio. Ah, no está. Listo. Ahí está. Entonces, lo Bien. que está pasando ahí es que a la variable texto, que es una cadena de caracteres que contiene el párrafo que tenemos, se le está enviando el mensaje punto split o se le está ejecutando el método punto split y lo que nos va a retornar es una lista de subcadenas sacadas de la cadena original. Bueno, lo mejor es ver el Lo resultado. ejecuto. No, pero espera. Okay. Bueno, sí, ejecútalo, a ver. Okay. No, no, perfecto. Tus palabras igual texto punto split, listo. Y Ok, ahora. y pues es que la celda tiene dos líneas de código. Ahora tiene un print. Queremos imprimir el resultado, que lo guardamos en la variable palabras. Recuerda que lo que vamos a hacer es solamente reemplazar los asteriscos. Entonces, en el split, dentro de los paréntesis, no teníamos Palabras. ninguna. Ah, ok, listo, palabras. Eso estaba fácil. Acá. Entonces, era. Bueno, más el objetivo de esta celda de código era aprender el método, bueno, qué era un método, o cómo se ven los métodos, y cómo se usan. Entonces, el método punto .split, entonces lo usamos así, como está en la primera línea, texto punto .split, abre, cierra paréntesis, y el resultado quedó almacenado en una nueva variable que se llama palabras, y vamos a imprimir el resultado de palabras. Entonces, vamos a ver qué es ese resultado. Entonces, ejecútalo a ver. Lo está como pensando. Ok. ¿Cuál es el error? Sí, más abajo. Name texto is not defined. ¿Qué pasó? Lo que le ha pasado a casi todos. Que la variable Fue texto hay que no está definida, entonces hay que ejecutar la primera celda de código, la que está arriba, donde a la variable texto se le asigna el párrafo de señales de soledad. Okay. acá arriba. Sí, ahí en el play, como en el exacto. ¿Lo ejecuto o qué hago? Sí, claro, Sí. ejecútalo para que en Perdón, pero en el ¿dónde está el párrafo? sí, esa, ahí donde tienes el mouse, dale, Okay. eso. Vale. Ok, listo. Y ahora vuelve allá a tu celda de código, la que tenía error, y volvamos a ejecutar. Y entonces vamos a ver cómo es que son esas palabras. Ok. Oh, Entonces, wow, qué aquí ya es una lindo. cosa diferente, ¿cierto? Ok, Ay, qué lindo. sigue Ya avanzando, me sigue gustó más. avanzando. Sigue. Uy, pero para ahí, para ahí. Ahí hay una palabra que Ajá. está como fea, que es hielo. Hielo tiene un punto, ¿cierto? Pues la palabra hielo es Ajá. hielo, no hielo punto. Entonces, bueno, ok. Debiera dar hielo cerrado y luego comillas punto. No. Y el punto Pues por fuera. sí, Es porque está separado por coma, ¿no? no, 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 no. A ver, volvamos al principio. Volvamos al principio del Bueno. renglón. No, no, en la Del misma, o renglón. sea, sí, el mismo Vale, renglón en el que sí, vale, estábamos. me vuelvo. Entonces, Bien. en ese, listo, hasta el principio. Entonces, una lista, conocemos solamente las cadenas de caracteres, que son, entre comillas, una secuencia de letras o de caracteres. Las listas, Ajá. en este caso, son
se delimitan por el paréntesis cuadrado. Si tú ves ahí, el primer carácter es un paréntesis cuadrado y los Sí. elementos se separan por coma. Pero esta coma no tiene nada que ver con la coma del texto, porque entre muchos años después no había comas en el texto, ¿cierto? Ah, pues mira, Ajá. de hecho ahí Acá vemos sí, la diferencia. después, justamente. Exactamente, en después, ahí donde estás marcando, Sí. el quedó metida dentro de la subcadena, la tercera subcadena de esa lista, quedó metida una coma. Pues ahí vemos que split, pues es un método muy sencillo, o sea, simplemente él va a coger el texto y donde ve un espacio, pues saca un elemento para la lista, ¿cierto? Él no sabe de lenguaje, no sabe que la coma no es un carácter alfabético, sino que es uno de puntuación, sino que él solo sabe cuál es el carácter digamos, de separación, que en este caso sería el espacio. Ok, pero bueno, pero algo hace, ¿cierto? Por lo menos con eso podemos saber el siguiente elemento, que es reportar cuántas palabras hay en el texto, ¿cierto? Porque lo único que sabíamos era que el texto, ese párrafo tenía 505 caracteres, ¿no? Pero bueno, listo, 505 caracteres con los espacios y con las comas. Y listo. Bueno, Mónica, ¿le puedes dar archivo guardar? Que pues listo, ya lo ejecutaste. Control S, ¿verdad? Control S. Listo. Guardando, lee esto, perfecto. No, Ok, perdón. listo, Mónica, si ¿sí ves? No pasó Gracias, nada. profesor. Y aprendimos No que me era un método mordió. y que era el Dejo de split. compartir por aquí. Ah, no, ya está. Listo, perfecto. Bueno, Dejar de compartir. sigue Alan. ¿Alan ya llegó? Sí, me pareció que había llegado. ¿No? No, no veo a Alan. ¿Se había llegado o no había llegado? No, fue en... No, Alan no está, ¿cierto? Bueno, entonces, Laura. Hola. Hola, entonces, listo, nos compartes la pantalla y... Ah, sí, estoy doble por el problema de sonido. Entonces, estoy en el computador y en el compu y bien, pues para compartir y en el celular puedo hablar. Bueno, sí, pero está Listo. funcionando. Aquí vemos bien. Listo, entonces, ok. Ahora, reportar cuántas palabras hay en el texto. Entonces, ok. Listo. Supongo que es igualita a cuando contamos los caracteres, ¿cierto? Con len, pues, para contar. Correcto, con len. Y ahí ya aprendimos una cosa nueva, y es que len no solamente cuenta el número de caracteres de una cadena, sino el número de elementos en una lista. Entonces, los elementos de la lista que está en la variable palabras, pues cada elemento es una palabra. Ajá. Entonces, listo, leen palabras, entonces, ok, repórtanos cuántas palabras hay en ese texto. Entonces, ok, ejecutas texto. Y ejecutas y dices, ¡chum! Ah, ¡Un pero error! ¿qué pasó? Palabras no está definido. ¿Por qué? Pues le dices, Pero acá no lo definimos. sí, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ejecutar la celda para que se actualice, pues por lo que tú Ah, estás allá en otra. Ok. Listo, chin, chin. claro, sí. Listo. Listo. Ah, tenemos 85 palabras en el texto. Perfecto, Laura. Entonces, listo. Ya sabemos cómo contar las palabras, bueno, más o menos, de un texto, ¿no? Que fue en resumen, dividir segmentar el texto en palabras o hacer una lista de palabras y luego preguntarle cuántos elementos tenía esa lista con la misma función len. Len funcionaba tanto para las secuencias de caracteres, para las cadenas de caracteres, como para una lista. Ok, listo, Laura, muchas gracias. Entonces, damos la vuelta. Nur, ahora nuevamente al tablero. Listo, voy. Ok.
Listo. Ah, ya tienes el resultado de Laura, entonces no hay que dar F5, Laura, ¿cierto? entonces no Si hay tú que dar estás viendo el F5. último Si tú estás resultado, viendo el ya, ya último estuvo, ¿no? resultado, ya estuvo, ¿no? Sí, 85 palabras, listo. Ok, ahora reportar Entonces las cinco ahora primeras palabras y las las primeras últimas palabras y las cinco palabras. últimas cinco palabras. Pues Ok, bueno, aquí hay un elemento entonces, nuevo ok. que es que el slicing lo estamos haciendo no sobre una No cadena, sobre una cadena, como era texto, sino sobre como era palabras, texto, que es una sino sobre lista. palabras, que es una lista. Entonces, casi lo que estamos viendo es Casi lo que que estamos viendo el es que slicing el funciona slicing tanto para funciona palabras tanto como para para palabras listas. como para listas. Entonces aquí cuento también, digamos, desde cero, ¿sí? Entonces sería, digamos, de acá no pongo nada, no pongo cero, No pones sino que nada, solo sí. pongo reemplazo cuatro, aquí lo iría, creo, para que me salgan las cinco primeras. Bueno, prueba a ver. Creo. Si No, quieres y entonces, bueno, espérate. Entonces poner aquí le pongo numeral. bueno, sí, Ponerle para que la. vayamos probando la primera. Bueno, sí, para que vayamos probando la primera. Ah, bueno, espérate que le pongo aquí. Palabras no está. ¿Dónde estaba palabras? Perdón, que me perdí. Más abajito. Más abajito. Más Ahí. abajo. Ahí. Ahí, arriba, arriba, eso. Aquí. Arriba, arriba, eso. Ok. Entonces me dio solo las cuatro primeras. Entonces aquí sí habría que contar desde. Poner el 5. Sí, era el detalle, que Era. por qué con ensayo error, ay, porque estar Ah, acordándose uno porque todo el con tiempo ensayo de error, que ay, porque estar acordándose uno todo el tiempo el segundo límite del del slicing, ese segundo sí límite iba del con slicing, más ese uno. iba con Ah, pues. más uno. Listo, ahí ya te salió, ¿no? Ahí ya te Muchos salió, años ¿no? después, Sí. frente al. Años después, frente Perfecto. al. Listo, y ahora saquemos Y ahora las saquemos cinco las últimas. cinco últimas. Entonces, ok, entonces acá sería, a ver, Le puse tres asteriscos, entonces, pues, bueno, son asterisco, tres cosas que hay que entonces poner. son tres cosas que hay que poner. Entonces creo ¿Qué que pondrías? sería, ¿Qué pondrías? pues, no sé, creo que sería como menos cinco y dos puntos. Voy a ver. Prueba, prueba, prueba. Prueba, prueba, prueba. Sí, creo que sí, sí me quedó. Bueno, todavía no lo estamos ¿Sí? viendo. ¿Todavía no lo están viendo? Ah, no se ve. Ay, no, Yo bueno, estoy no sé, compartiendo tal vez. pantalla, ¿no? Bueno, no sé, tal Sí, vez. pues de pronto es que está lento en mi Entonces, computadora. ¿Alguien más ya vio el resultado de Nur? No, No, se no, quedó se quedó congelado. Congelado. Ok, bueno, una Ya le manera acabo de dar desde. guardar, Ok, quizás ya les de aparece pronto. en el notebook. Okay, de pronto. Entonces, ahora miremos en el notebook. Miremos en el notebook. Pues yo le estoy dando F5 en mi equipo. Yo le equipo. Sí, de pronto tu red se Sí, puso de como pronto tu red se lenteja puso como lenteja y el y compartir la pantalla el no compartir la funciona. pantalla no funciona. Listo, yo lo estoy viendo. Dice, las Listo, yo cinco lo estoy últimas viendo. palabras Las cinco últimas son que palabras son señalarlas con el que dedo. señalarlas con el dedo. Listo, muy bien, Nur, muchísimas gracias. Tu segunda Gracias, tu participación. segunda participación. Gracias. Muy bien, ok. Cristian no llegó, ¿cierto? Entonces, Juan David. Hágale con rabia a mano. Vamos Ok. pues. Buena esa. Bueno. A ver, pues yo, ¿dónde está eso? Qué vergüenza, pero bueno. Pero pues yo lo ubico. Haz que este es el aquí. Listo, entonces aquí dice, este es un con separador, entonces una nueva variable frases que contiene a texto dividido por el separador, ¿cierto? Sí, y aquí Entonces, la diferencia es que estamos viendo el split, texto. que sí tiene un parámetro. Dentro de los paréntesis redondos tiene la coma, que es cuál es el separador que vamos a usar. O sea, pues como vamos a tratar de separar frases, pues miremos a ver cómo nos funciona. Bueno, ahí definí nuevamente texto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, listo, ya aquí. Y aquí imprimo entonces la nueva variable que sería frases. Correcto. Y ahí ya me deben salir todas
separadas por la coma. Listo. Separa, entonces, muchos años después, es una, frente al pelotón de fusilamiento, y vean que las cadenas no contienen la coma. Pero miremos, la tercera cadena está como en problemas, ¿cierto? Pues porque ahí hay dos frases, ¿no? Porque termina en hielo punto, y luego dice, uy, espacio slash n Macondo, y ese slash n es como el enter, como el cambio de línea. Wow. Ok, pero bueno. Listo. Ya, no, ya, más adelante vamos a ver cómo arreglarlo, pero más o menos lo que hizo fue, en lugar de separar por el espacio, separó por la coma, ¿cierto? Y así como Sí. cuando separa por espacio, los espacios desaparecen, aquí al separar por la coma, las comas desaparecen, o sea, la coma se volvió el separador y nos da, son las, digamos que las cadenas que están delimitadas por la coma, ¿no? Que digamos que las dos primeras se ve muy claramente, si le das un poquito a la izquierda para ver el principio, ahí vemos muchos años después, y esa es la cadena, la primera, el primer elemento. Y el segundo, en el texto había una coma, pero esta coma que estamos viendo son las de los separadores de los elementos de la lista. O sea, el primer elemento es muchos años después, el segundo elemento es otra cadena que dice frente al pelotón de fusilamiento, coma, pero coma el separador de Python de los elementos de una lista. Ok, listo, perfecto, Juan David, muchas gracias. Tu segunda participación. Listo. Muy Salvado, bien, salvado. salvado, perfecto. Jennifer, ¿ya Listo. llegó? No, ya llegó, sigue en su reunión de trabajo. Entonces, Cindy, vamos, hagamos el siguiente. Ok, Cindy ya nos está compartiendo la pantalla. Miremos. Bueno, ahí pueden ver entonces mi pantalla, ¿cierto? Listo, ya, entonces, bueno, ahí estamos Separar la viendo que cadena en la el control variable S text. parece que es necesario, pero el F5 como que no tanto. Uno espera un momentico y ya la actualiza, ¿no? Listo. Separar la cadena de la variable texto en oraciones. Ok, entonces, ¿cómo serían oraciones? Ay, no sé, en oraciones, pero muestra a ver, por acá va texto. Ok, ahí va texto. Listo, porque es la variable Texto. del texto original. Y ese que Aquí punto también va split. va a split, ese es el nombre del método. Listo, sí. Entonces a texto, envíe el mensaje punto Split. split. Y bueno, ya estaba estaba fácil que el separador sea el O sea que punto. ahí ya sería completo el cambio. Yo creo. Vamos a ver. ¿Cuántas oraciones tenía ese párrafo? Tres. Tres. Y entonces, ok, dice separar Entonces la cada cadena. punto. Ok, entonces ahí listo, nos puedes como ir mostrando ahí ese rengloncito. Listo, ok, ahí está ahí Sí. pasó a la segunda. Lo vemos es donde están como esas comillas sencillas y ahí está la Ah, separación. sí, ok. Listo, y por allá más adelante debe Cerca estar la está otra. uno. Listo. Bueno, Cindy, listo, ahí La vamos otra. dando pasitos chiquitos. Vamos a ver si damos un paso más grande en la segunda sesión. Bueno, sigue Ángela, gracias Cindy. Dale control S, no vaya a ser. Vale. Sí, Bueno, ya. listo, Ángela, vamos con el siguiente. Listo, Ángela ya está compartiendo. Listo. Ok, ahora dice. Dice, creo que es reporte de la segunda oración. Bueno, ¿cómo reemplazamos esos tres asteriscos para que nos reporte la segunda oración? Solo la segunda.
Esto solo con A. Ah, no, le da más arriba. Ah, ¿es esta? Esa. Sí, es más fácil. Que Ah, estamos dejando ya, las sí. difíciles para Mónica. No, mentiras. No, no, ya. Entonces. Tan querido usted. Sí, yo, Mónica, que es con rabia, sí. Ya acabo de darme cuenta, me está cobrando lo de la Z. Corazones. Bueno, Ah, pista. pues Ah, acá, bueno, la dale. verdad, dos. Perfecto, estás haciendo un indexing. Ah, perfecto. Espera a ver, ¿cuál salió? Sí. Pero ¿Esa era la segunda? esa es la segunda, ¿No? no. Esa es la última. Sí. En la segunda, la primera es la última es la de que las cosas eran tan recientes que había que señalarlas con el dedo. La segunda es, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de caña brava construidas a la orilla de bla 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 de los dinosaurios. No, no, no. El mundo era tan reciente que muchas cosas creían que, ay, que muchas cosas carecían de nombre. Ah, no, así. Es la última. Entonces, ah, ok, hay que recordar que en el indexing se cuenta desde cero, ¿cierto? Entonces, la segunda Ah, sí. es la 1. Uno. Ok, para volverse loco uno con Python. Listo. Macondo, Ok. entonces, listo. Listo, listo. Perfecto, listo, listo, perfecto. Ángela, muchas gracias. David, prepárate. Voy. Listo, voy aquí a refrescar. Ay, Mónica, ay, perdón, Ángela, ¿diste control S? Oh, pues bueno, Sí, yo miremos di si. parte. Ah, listo. Ok, entonces. Dice aquí segunda oración, sí, aquí ya está. Listo, ahí ya está. Ahora Entonces, dice. el Bueno, si método quieres. punto replace. Ok. Buscar reemplazar, busca en una cadena de caracteres la cadena y la reemplaza por punto o por. Uy, no sé qué pasó ahí. Bueno, la idea es que busca la cadena buscar y la reemplaza por reemplazar. Bueno, eso es lo que yo quería. Bueno, y ahorita voy a arreglar el. O sea, la idea es que tenemos un nuevo método que se llama replace, que tiene dos parámetros. Entonces, los parámetros van dentro de los paréntesis y contiene. Uno que es la cadena que queremos buscar y otra la cadena que queremos reemplazar en la cadena a la que le estamos mandando el mensaje. Entonces, listo. Entonces, aquí se está creando una nueva variable que se llama texto con solo A mayúscula. Y nos está, bueno, ¿a quién le deberíamos mandar ese mensaje? A la Eso es variable pues, texto. ok, a la variable texto. Y bueno, ahí casi era un ejemplo, ¿no? Texto.replace la A minúscula por A mayúscula. Eso es como lo que uno haría Entonces como lo en puedo. un procesador de texto. Exactamente. Listo. Entonces, bueno, era Listo. casi, probémoslo a ver. Entonces. Oh, o sea, puso en mayúscula todas las as que encontró. Puso mayúsculas todas las A's. Es como si en un procesador de texto le hubiéramos dicho reemplace la A minúscula por la A mayúscula, ¿cierto? O en un editor de ¿Es parecida a la texto. función Word? Sí, la de buscar y reemplazar ¿Sí? de Word. Buscar, reemplazar. Okay. Exactamente. Eso es lo que hace el método punto replace. ¿Y a quién se lo hace? Pues a la cadena a la que se le manda, se le invoca el método o se le envía el mensaje, que es la que está antes del puntico. Entonces, el método punto replace. Es si yo hago texto.replace, entonces a texto le va a reemplazar todas las A's chiquitas y minúsculas por A mayúsculas. Ok, listo, perfecto. David, Perfecto, muchas listo. gracias por tu participación. Listo. Y sigue Mónica. Bueno, aquí comparto pantalla. Bueno. Y David, te salvaste, ¿cierto? Sí, ya le di salvar. Listo, listo. Compartir. Listo.
Están viendo aquí refresco. Listo. Ok, entonces, voy al final. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo, estamos viendo. Listo, bueno. Reportar el texto sin vocales. Ok, sí te tocó la... ¿Cómo? Es que sí te tocó una más difícil. Bueno, no importa. Tan querido, ya vi, ya lo conocí. Pero no, eso es culpa de Cristian que no vino, porque, y de Jennifer, porque si no te hubieran tocado otra. Esto debe ser comillas E, comillas I. No, wait, alto. A ver, el método punto replay solo tiene dos parámetros. Entonces, entre los paréntesis solo van dos cadenas. La primera, que es lo que se va a buscar, y las una coma, y la segunda, que es por lo que se va a reemplazar. Entonces, queremos... Porque, ya entendí. Sí, porque por eso están todas la A, la E, listo. Ya entendí. Significa que es así... Coma. Coma. Y... Y ya, ¿verdad? Y van las siguientes. No, no, espera. Mira el ejemplo de la línea tercera. ¿Ves el segundo parámetro texto en la línea tercera? Sin vocales. Mira línea en tercera, texto. En la línea tercera, los tres últimos caracteres. Si ves que... Comillas. Comillas, comillas. O sea, que estamos reemplazando la A por nada. O sea, quite la A. Entonces, ¿puedo poner asterisco A, asterisco, coma, comillas? No, recuerda, ¿no?, que asterisco es una cosa que yo metí ahí, que es lo que debemos reemplazar, ¿cierto? Ya. Entonces los asteriscos es... Ya entendí, sí. Entonces, comillas, y acá, comillas, perfecto, listo. Comilla, comilla. Eso significa que esa línea que estás editando está creando una nueva variable que se llama texto sin vocales, que es el y hacemos el igual. Y lo que está a la izquierda del igual es lo que va a quedar metido dentro de texto sin vocales, que es a la variable texto enviarle el mensaje punto replace o el método invocarle el método replace reemplazando todas las as por una cadena vacía. En o sea esta que segunda línea. En esa segunda línea está reportando el texto sin la a. ¿Cierto? Entonces hay que arreglar debo esos tres asteriscos. Sin, debo por quitar los asteriscos y poner sin, ¿verdad? Exacto, sí, que ese es el nombre, estás completando el nombre de la variable así. Texto sin vocales. Listo. Ok. Si quieres, ponle signos numeritos a las demás líneas. En el tercero. Desde el tercero hasta la última para que no nos dé error y podamos ejecutar esas dos primeras líneas. O sea, poner un signo de numerito, de signo yo iba de numeral. A seguir corrigiendo lo demás. Espera, ¿dónde pongamos pongo el numerito? Como el primer carácter antes de texto sin vocales en la tercera línea. O sea, para que toda bien, la tercera línea bien. La marque como un comentario. Entonces, con muy el bien. Chip 3, eso, listo. Los demás hacia abajo. Listo, listo. Y ahí ya lo puedes. Mismo en... Sí, también. Sí, porque ese tiene asteriscos y entonces va a dar un error por los asteriscos esos. Listo. Muy bien. Ok. Muestran, baja un poquito para ver el resultado. Pues, exacto. Entonces, muy mira, bien. Sin la... ¡Ay, qué lindo! Le quitó todas las A, ¿cierto? Súper. Ok, entonces ahora sí volvamos a la tercera línea y ahora vamos a quitar la E. Entonces, ahora... Entonces mira lo que estamos haciendo. Estamos volviendo... Le doy replace. Sí. Punto replace. Vocales punto replace. Sí, claro. Porque entonces el método es replace. Entonces los asteriscos eran replace. Y ahora tienes dos asteriscos más. Entonces, espera, que te quedan dos asteriscos. Entonces.
Ah, entonces, comillas, claro. Ok, bueno, Wow, qué pero chévere. una explicación ahí. Veamos un detalle. En esa línea tercera, Sí. lo que está antes del igual, otra vez es texto sin vocales. O sea que vamos a volver a guardar en texto sin vocales. Ya la teníamos sin la A. Y ahora vamos a reemplazarla con Sí. el valor viejo de texto sin vocales, que es el que Sin la está E. a la derecha, enviándole el mensaje que quite la E. Entonces, eso como resultado nos da que ya no tiene ni la A ni la E. Bueno, entonces ahora sigamos arreglando las otras hacia abajo. Entonces, que ya casi es Muy como bien. mecánico, ¿cierto? Porque es primero quitarla, ya quitamos la Entonces, E. acá replay. Exacto. Acá comillas y La I, sí, por nada. de nuevo acá replace Exacto. y Por nada. comillas replace comillas u Listo. y print texto sin vocales y acá debe ser texto guión bajo, donde tengo el guión bajo en este compu, aquí, texto sin Vocales. vocales. Bueno, y que te falta Así. quitar los comentarios, porque Los están todos como con numerales, esto. exacto. Listo, y miremos qué pasa. Muéstranos más abajito. Bueno, entonces, el texto sin la A ya lo teníamos y ahora nos muestra el texto sin Sí. vocales. Entonces, muchos después, pero donde, mejor dicho, impronunciable. Bueno, más o Ajá. menos porque veo las tildadas están, ¿cierto? Sí. Ok, o sea, ahí Qué se chévere. nos damos cuenta que pues para Python una cosa es la vocal y otra cosa es la vocal con tilde. Son caracteres diferentes, ¿cierto? Ok. Sí. Bueno, listo, perfecto, Mónica, muchísimas gracias, muy bien, difícil y Wow, todo largo y mira, gracias, si ves que muchas funcionas, no sé por qué andas diciendo que andas colgada. Ok, perfecto, gracias. Gracias, pero listo. muy chévere. Dejo de Bueno, la compartir. bueno, y Laura, ¿hay más cosas o ya Listo. terminamos? A ver, sigamos entonces. Ok, solo nos faltan tres. Listo. Bueno, y se va listando Nuro otra vez. Segmentar correctamente el texto en frases y reportar su cantidad. ¿Recuerdas que había un problema y era que la última frase de la primera oración estaba separada de la primera frase de la segunda oración por el punto, ¿cierto? Entonces, pues, con el replace podríamos arreglar eso. Porque, bueno, primero recuerdas que repartía, dividíamos, contábamos, segmentábamos las frases separando por la coma, pero que las frases que estaban separadas por punto nos quedaban mal, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es arreglar ese problema. Entonces, utilizando el método replace. Entonces, mira, estamos definiendo una primera variable que la estamos llamando texto con punto como coma. Bueno, como coma, me quedó chistoso. O sea, vamos a cambiar todos los puntos por una coma. ¿Para Para que qué? los pueda cortar. Para que corte bien las frases. Entonces, listo. Entonces, esos dos primeros asteriscos, ¿qué serán? Texto. Texto punto. Replace, listo. Bueno, y esos asteriscos otros están bien puestos, bien raros. Necesitamos reemplazar. No, pues sería reemplace el punto. Sí. Pero Cierra la listo, entonces le comilla. llamas que coma, ajá, y ahí vendría otra comilla Y chao con los una asteriscos. coma Listo, y perfecto. las comillas. Listo. Y exacto. Primero Luego reemplaza todos los puntos por acá. coma. Entonces luego Y le digo
como eran frases, sería igual a texto con punto como coma, así. ¿Cómo es que se Split. escribe? Split. Así. No, es como en lugar de la R, una L. Split. Ah, sí, ya. Split, ok. Listo, entonces ya los va a leer. Ajá, listo. Entonces acá primero le voy a decir que me imprima las frases. Sí. Sí. Así. Y. Ay, Dios mío. Lo siguiente. Bueno, ahí no da ni Y acá instrucciones que ni las pista. cuente, ¿cierto? Que las cuente, Acá sería que las perfecto. cuente. Claro, len. Perfecto. Esos tres son len. Listo. Y que las cuente y nos diga cuántas, que no las muestre y nos diga cuántas son. Listo. Y ah, primero, listo. ¿cómo era? Me va a salir. Perfecto. Ahora miremos si en la tercera oración, entre la tercera y la cuarta está bien dividido. Dice que hay nueve frases. Ah, sí. ¿Cómo es que empezaba la tercera con Macondo? Macondo, sí, ahí está. Antes teníamos que hielo punto espacio Macondo estaba pegado en una sola oración y ahora ya las contó bien, entonces tenemos, perdón, en una sola frase. Entonces ahora sí contó las frases bien. Perfecto. Entonces sí hay nueve frases en esa, entonces el replace nos sirvió para hacer esa excepción y que usara el el separador por el punto como separador, ¿no? Perfecto, perfecto. Listo, Laura, muchísimas gracias. Entonces, ya dimos otra vez la vuelta en UR nuevamente. Bueno, yo estoy como ya con mucha información, entonces estoy mirando lo que tengo que hacer y como que no, a ver. Bueno, miremos, a ver. Reportar el número de palabras de la tercera frase del texto. Entonces, es la frase de el coronel. La de frente al pelotón de fusil. Ah, no. De coronel Aureliano Buendía. Ok. Entonces, listo. Aquí hay un elemento nuevo. Entonces, mira, nosotros hemos enviado el mensaje split. Siempre a una variable, ¿cierto? A una variable, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a hacer al resultado de un indexing. O sea, a las frases. Las frases es una lista, pero de frases. Entonces queremos escoger la frase que queremos y a esa frase enviarle el mensaje punto split. Entonces, lo primero que está proponiendo ahí en ese, en esos paréntesis cuadrados, en el primer asterisco, es que hagamos un indexing para escoger la frase que queremos. En este caso es la tercera frase, como contamos desde cero, dos, perfecto. Listo. Como vamos a enviarle un mensaje, el siguiente asterisco, ¿qué será? Recuerda que el método es punto split. Entonces, entonces así simplemente punto split. El punto, correcto. Entonces, si ven que ahí hay una cosa nueva, eso está raro, ¿cierto? Porque es frases sub 2, digámoslo así, la segunda, la frase tercera, a pesar de que tengo un 2, se le envía el mensaje split y lo queremos separar por el espacio, ¿cierto? Y cuando vamos a separar por espacio, no tenemos que mandarle ningún parámetro split, sino que es abre, cierra paréntesis. ¿Sí? Perfecto. Okay. Listo. Y ahora vamos a reportar. Entonces el len de palabras. O podría haberse llamado palabras tercera frase o algo así, pero bueno. Frases no está definido. Estaba definido en la celda anterior, ¿no? Entonces, en la celda de código anterior. ¿Qué es la que hizo Laura? ¿Ya bueno, salió? A mí ya, ¿ya salió? Bueno, sí, a mí se me congeló la pantalla, pero te debió funcionar. ¿Cuántas palabras te dio? 20. 20, larguita la frasecita, ¿no? La frasecita, ¿no?
Listo, perfecto, listo. Nur, muchísimas gracias. Tu participación, muy bien. Gracias, profe. Listo. Juan David, el último, para irnos a estirar las piernas. No, profe, ya. Ya estiré las patas. Bueno, no, mentira. A ver, lo voy a compartir. A ver, pues. Este viene reloaded. Vamos a ver. Bueno, listo. Ok, dice entonces contar palabras en la tercera frase. Entonces, leen. Aquí sería frases. Sí. Perfecto. Ah, espérate, voy a. ¿Dónde están frases para verlo? Ahí sí. Ahí estaba, más abajo. En este. Así. Listo, ya lo. Entonces, ahora sí. Y aquí, como es la tercera, es dos. De exacto. Y es. ¿Y será lo que está faltando en ese último? Dale un poquito más de control más para que lo podamos ver un poquito mejor. Listo. Eso. Aquí falta un paréntesis, que es el paréntesis inicial, que abre y cierra todo el de print. Listo. Listo. Tengo aquí número de palabras en la cuarta frase 3, punto split. Falta el punto, okay, siempre que mandamos un mensaje es con punto. Y todo está ahí. Espérate, como dice en la cuarta, entonces aquí van dos paréntesis. Un abre, cierra paréntesis, perfecto. Este cierra este. No sobra uno, a ver, yo veo. No, ahí está bien. Ahí, perfecto. Listo. Y aquí leen frases. Dice, en la quinta, entonces 4, 8, split. Cerremos. Y cerremos. Ahí se escucha. Exacto. Listo. Prueba a ver cómo te funciona. ¡Crack! 20, 31 y 6. Listo, ¿saben? Eso era una trampa ahí de asteriscos puestos en sitios raros. Listo. Muchísimas gracias. Se la debo a Mónica, que empezó la serie. Listo. Okay. Acabo de descubrir que soy una Z parlanchina. Bueno, entonces, listo, lo logramos. Pues bueno, empezamos desde cosas súper triviales y al final, pues ya estamos haciendo unas cositas un poquito más complicadas. Y, pero entonces, vamos a descansar 10 minuticos y en la segunda sesión vamos ahora sí a cojamos el Quijote y le vamos a contar cuántos capítulos tienen, lo que se nos pueda ocurrir, cuántos capítulos, cuántos párrafos, cuántas oraciones, cuántas frases, cuántas palabras, cuántas letras, bueno, cuántas comas. Vamos a sacar un montón de estadísticas de ese libro. Y listo, lo van a hacer ustedes con los elementos de lo que hicimos en la primera sesión. Listo, entonces yo tengo las 6:18, entonces nos vemos 6:28 y venimos y vamos a trabajar súper rápido en esa última media hora y vamos a hacer un notebook bien bonito reportando todo eso del Quijote. ¿Listo? Muchas gracias, súper. Bueno, entonces ya nos vemos. Ok, paro aquí la.